Como vimos en nuestro anterior programa, el urbanismo es una parte importante en la formación de todo arquitecto, pero cada universidad le da un ángulo diferente a su competencia dentro del programa de estudios que maneja. El urbanismo es el estudio del diseño y planificación de los núcleos urbanos y del territorio para la ordenación y mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Este conocimiento es necesario para la realización de planes de ordenamiento territorial o desarrollo urbano y herramientas legales y rectoras con las que las administraciones locales planifican el futuro crecimiento de sus ciudades y zonas pobladas. Esta visión, incorporada a las competencias tradicionales de todo arquitecto, que entre otras incluyen las habilidades de diseño y manejo de la función y forma del espacio, el conocimiento de la tecnología de la construcción y la capacidad de poder comunicar ideas no construidas, no solo permite poder desarrollar estas herramientas de planificación, también permite poder pensar en mejores diseños arquitectónicos que se integren y dialoguen con la ciudad, al igual que en estrategias de renovación para la misma. En este sentido, ¿cuáles son las iniciativas que promueven las universidades para la ciudad? ¿Y qué tanto se acerca la institución académica a tratar problemas que son una realidad? Hoy en Umbrales vamos a conocer si es que las facultades de arquitectura están gestando proyectos que se enfrentan a la problemática actual de la ciudad. Hablamos primero con el más alto representante de la Facultad de Arquitectura, Artes y Urbanismo de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura con mayor recorrido en nuestro país. ¿Cuál cree que es el papel que tiene la universidad en esta sociedad para aportar hacia el desarrollo de nuestras ciudades? ¿Y qué mecanismos existen para que la universidad se comprometa y se involucre con el desarrollo de las ciudades? Yo pienso que el papel de la universidad, como parte del papel de educación, es fundamental para el desarrollo del país, ¿no? Por cierto, el desarrollo de ciencia y tecnología creo que es uno de los temas fundamentales para el futuro de un país como el nuestro. En un primer momento la universidad forma, es decir, forma profesionales que van a aplicar conocimientos, y en un segundo momento la universidad genera conocimiento, es decir, no solamente forma profesionales, sino también forma personas que son capaces de generar nuevo conocimiento para el desarrollo, ¿no? Primero, la facultad tiene en su área de previsión social, en su haber, una serie de convenios que se firman o se entablan con distintas municipalidades, tanto a nivel de Lima como de las regiones del país, ¿no? Para no ir muy lejos, tenemos un convenio firmado con la Municipalidad de Lima Metropolitana que implica la cooperación interinstitucional en aspectos relacionados tanto con la parte formativa, ¿no?, como con eventuales demandas de ellos con relación a proyectos o intervenciones que puedan hacer, que pueda hacer la universidad o las partes que corresponden a la universidad, ¿no?, sea alumnos o docentes. O sea, todo esto está sujeto a entablar convenios específicos, que entiendo que es el deseo de la Municipalidad de Lima y esperamos que sea concreto, ¿no? Para mencionar un tema, próximamente vamos a presentar un proyecto elaborado por el posgrado, que se relaciona con el Centro Histórico de Lima, ¿no?, y que vamos a hacer llegar a la alcaldía actual de la municipalidad, para que lo tome como referencia y como un aporte de la institución, ¿no? Constantemente se hacen proyectos, se hacen estudios que se hacen llegar a algunas instituciones, ¿no? Ahora, la Municipalidad de Lima no es la única, tenemos también convenio con la Municipalidad de Barranca, tenemos convenio con, estamos viendo un convenio con la Municipalidad de Pueblo Libre para un tema de catastro, ¿no? Y son temas en los cuales intervendrán finalmente equipos profesionales de la universidad, pero apoyados probablemente con estudiantes, ¿no? Claro, o sea, el equipo profesional comprende a los estudiantes. Que incluirá probablemente estudiantes como un apoyo para que se produzca también una retroalimentación, claro, digamos, de esto. ¿Tú qué esperas de tu universidad? Bueno, yo espero que la formación que me den y al final
como egrese de esta universidad, la formación me sirve de bastante para poder aplicarme acá en mi país o exteriormente. Ya depende ya de cómo ya yo me desenvuelva y utilice todo lo que me hayan enseñado aquí. Pero espero que sí, me vaya muy bien. ¿Qué tipo de proyectos te gustaría verte haciendo en un futuro? Quiero dedicarme a lo que es vivienda social y a lo que es urbanismo. Incito planteamiento urbano. Creo que más preocupado en ese tema, ¿no? Bueno, sí, me gustaría dedicarme a los temas de vivienda, o sea, enfocados todos en un tema ecológico, sostenible. O sea, si hay oportunidades para que ustedes como estudiantes salgan y trabajen, pues, por ejemplo, un proyecto para la municipalidad, un proyecto para una cooperativa que necesita un diseño de vivienda, que es un problema real, ¿no? Que no es solamente un ejercicio académico. Pues sí, porque tengo varios compañeros que justamente están haciendo sus prácticas en algunas municipalidades y hay muchos que ya están diseñando incluso desde, o sea, ciclos quinto, sexto, o sea, sí los requieren y sí se desempeñan bien. ¿Se puede llegar a hacer proyectos tan concretos como un plan de desarrollo urbano o una renovación urbana que comprenda, pues, no sé, el tratamiento de una vía, peatonalizarla? O sea, ¿se puede llegar hasta el nivel de hacer el plan de desarrollo urbano o el expediente técnico, tal cual firmado por los profesores de la UNI? Bueno, digamos que de poder se puede, ¿no? La universidad está facultada para hacer este tipo de estudios y proyectos con instituciones, otras instituciones del Estado o privadas, ¿no? Lo que se trata es que tampoco se desnaturalice el eje principal de la universidad, que es el eje de la formación, ¿no? Es el eje formativo y de investigación. Y que en todo caso el aporte de la universidad sea leído en ese sentido, ¿no? No simplemente como un proyecto más que podría ser cualquier firma, sino que es en todo caso un proyecto que está hecho sobre la base de nuevas consideraciones, ¿no? Pensar que la ciudad es como un laboratorio, que puede uno generar otras cosas, y eso se puede trabajar en una universidad con mayor amplitud, ¿no? que en un estudio, en un entorno privado, digamos, particular, ¿no? Claro, o de funcionarios, exacto. Claro, una gerencia, ¿no? Claro, se puede especular más. La universidad justamente está hecha para especular, para experimentar, para innovar, ¿no? Y en todo caso, ese producto que genera la universidad puede ser sometido al debate público posteriormente, claro. Puede ser sometido ya a un trabajo concreto que la municipalidad puede hacer con distintos profesionales, ¿no? Muchos de ellos egresados de esta universidad, por cierto. Uh-huh. Pero ya no sé yo si es tanto el rol que le compete a la facultad, ¿no? Claro. Puede hacerlo, pero no hacemos un énfasis en eso necesariamente, ¿no? Claro. Queríamos saber si es que la universidad o la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes tiene una visión propia de lo que se necesita para transformar, mejorar la ciudad de Lima. O sea, ¿ustedes han formulado o han gestado alguna visión, algún plan así realmente estratégico y amplio para la ciudad de Lima? No como un plan, digamos, estratégico para Lima en particular. Sí creo que hay aspectos de eso que se han formulado, ¿no? Por ejemplo, comencemos por el posgrado, hay un proyecto para una ley de movilidad urbana que se ha gestado en la facultad, en la universidad, que implica considerar todo el tema que implica la movilidad de productos, mercancías, personas en la ciudad y su impacto en las ciudades. Esto es todo un trabajo importante que se ha realizado en el posgrado y que se va a presentar, creo, en el más alto nivel para ver que se promuevan una ley de movilidad urbana. Pero eso es solo un ejemplo, ¿no? Desde hace mucho tiempo la facultad interviene dando opinión, crítica sobre aspectos relacionados con las ciudades, ¿no? Tanto en el pregrado como en el posgrado, ¿no? Y creemos que nuestra intervención es fundamental en eso. Solo para mencionar algo que creo que es bastante pionero también de su facultad, es el hecho de que ustedes están inscritos en el sistema RIVA, ¿no? del Reino Unido. Es una de las primeras, por lo menos con el RIVA de Reino Unido, de lograr una acreditación internacional, ¿no? de esa naturaleza. Esto obviamente implica abrir las puertas a los estudiantes para que tengan una
serie de posibilidades, nuevamente tengan más herramientas, ¿no? Claro. Es decir, con las herramientas que se han preparado las puedan ahora contrastar, convalidar y confrontar con otros entornos, y lo cual es fundamental para una mejor educación, ¿no? Una educación de calidad. Entonces, en ese sentido, sí, no solamente Reino Unido, sino cualquiera de las 180 escuelas de arquitectura acreditadas por RIBA en todo el mundo, ¿no? En Latinoamérica, en Chile, en Argentina y en Colombia, y ahora en el Perú, los estudiantes pueden generar espacios de intercambio. Existen posibilidades no solo de intercambio, sino también de contar con información de los medios que ellos publican, ¿no? De las páginas web a las que ellos acceden. De los, es toda una red. Es una red, ¿no? Es claro, ser parte de una red, ¿no? Que en realidad nos trae como consecuencia, como decía, que se abren una serie de opciones, ¿no? Nuevas para un estudiante. Y sobre todo por el hecho de que es una escuela pública, porque creo que eso les da grandes posibilidades a los estudiantes que egresan de esta institución, ¿no?